Bueno, chicos, ya estamos por aquí de vuelta. Volvemos de nuevo con el Manchester United de Wayne Rooney. Chicos, gracias por el apoyo al último vídeo. Gracias por vuestros comentarios. A Ángel UPG, a Manuel Emilio, a Jairo Emilio, a... me vuelvo a salir User, a Mauri, no sé por qué me sale User, a Luis Medeiros, Joaquín Escobedo, Nacho, Juan Carlos Sánchez, Bruno Castillo, Vikingo Real, Charlie, Goals Spain, Alavil, Ballestar, Jefferson, Damon Salvatore, Vicente González y Anderchu. Muchas gracias por vuestros comentarios. Jefferson me decía, ¿por qué Lisandro sale con la barra de energía vacía? Es un bug de FIFA, uno de 200.000 que tiene. Que Lisandro se ve que desde la temporada anterior estaba sancionado en Europa, ¿vale? En el último partido que jugara el Manchester United, en Champions creo que jugó, estaba sancionado. Entonces, como está sancionado, no hace lo de los entrenamientos. El plan de entrenamiento no lo hace, pero realmente puede jugar. Ahora, en principio, cuando hagamos este partido de Europa League, que creo que empezamos ahora en la Europa League, ¿no? No lo habíamos empezado todavía. Espérate, vamos a ver, un momento. ¿Quiero salir de dudas? No habíamos empezado. Empezamos ahora contra el Genk. Cuando hagamos este partido, que Lisandro no puede jugar, después de este partido, ya Lisandro volverá, en teoría, a la normalidad. Es un... uno de tantos bugs que tiene el videogame. Pero bueno, la temporada ha empezado muy bien. El derbi de Manchester, fue una absoluta barbaridad. Se notó que solo hay un equipo en Manchester y que es el United. Nos hemos puesto líderes con solo un gol en contra, 7 a favor, que tampoco son muchos. Sí que es cierto que tenemos ahí un poquito de falta de gol. Ivan Ferguson no ha empezado de la mejor manera posible, pero bueno, tenemos a Rashford, tenemos a Pafundi dando golitos, Norheim, Jacob Olsen, tenemos Garnacho también, por supuesto, que están dando goles. Lo que pasa es que nos está faltando un poquito más de gol, ¿no? Necesitamos que Ivan Ferguson, que acaba de llegar, empiece a espabilar, ¿no? En este aspecto. Así que, pues poco más. Hoy empieza la Europa League con muchísimas ganas, porque evidentemente deberíamos de poder ganarla. Deberíamos de ser uno de los favoritos para esta Europa League. Luego tenemos partido contra el Leicester, que ha empezado la liga súper, súper bien. Solo 2 días de descanso. Luego otros 2 días de descanso solo para enfrentarnos al Bristol City contra... o sea, en la Carabao Cup, perdón. Luego otros 2 días para el Nottingham Forest. O sea, es una barbaridad alucinante. He leído por ahí que me decíais que debería hacer una segunda plantilla y tenéis toda la razón. Teníamos, o sea, tenemos una segunda plantilla. El problema es que no puedo copiar, ¿no?, esta plantilla como tal. Porque yo tengo esta, que no es igual, y luego esta, que esta sí que la voy a borrar. Sí, esta la voy a borrar. Pero yo no puedo, ¿cómo se dice?, copiar esto literalmente igual aquí, ¿no? Entiendo que no. Entonces, pues bueno, se quedaría así. Simplemente habría que tocar todo el tema de instrucciones y demás. Portero suplente sería Cara. Centrales tendríamos a Fish y no sé si tenemos a alguien más. Van Dijk. No tenemos más centrales. De Vries también por aquí. Ah, bueno, Braithwaite. Claro, si están jugando Van Dijk y Lisandro. Claro, me raya, perdón. Soy imbécil. Vale, luego Parisi. Aquí sí que no tenemos lateral izquierdo suplente, que es un poco problemilla, pero bueno, es lo que hay. Joel Leo entraría por aquí. Camavinga fuera se iría por Alex Scott. Luego en la media punta entraría Simone Pafundi. En la delantera entraría Rashford. A Matt Diallo en una banda. Y en la otra... vale, perdón. Taigo Agüero, claro, no me acordaba. Taigo Agüero en la banda. O sea, en la delantera, Rashford en la banda. Y nos faltaría Parisi, que no sé si a lo mejor... Kobe Vaino, ahí está. Más 2. Y Joel Leo, más 3. Pues mira, podríamos dejarlo así. Joel Leo es diestro, sí que es cierto. Y Kobe Vaino también, poco ñocle. Pero bueno, podríamos hacer así también, a la que pienso. Ya está, podríamos hacer así, que esté... De Vries tiene 3 de pierna mala y Joel Leo tiene solo 1. Entonces lo ponemos en su pierna buena y ya está. Le suma más 3 el de lateral derecho, así que está bastante, bastante bien. Y este sería el equipo suplente. Sí, tenemos a Shorty también como suplente. Tendríamos a... ya está, no tenemos más suplente, ¿no? No. Vamos cortitos de plantilla, pero creo que es mejor incluso no tener mucha, mucha plantilla, porque luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Vale, el tema de instrucciones entiendo que más o menos estará bien. Esto sería apoyo defensivo básico. Aquí también quiero apoyo defensivo básico. Kobe Maino, cortar líneas de pase. Vale, esto sí que lo toqué en su día, pero por si acaso lo quiero revisar. Ahí está, vale. Todo bien, en principio. En principio estaría todo bien. Luego, capitán. ¿Quién sería el capitán del equipo suplente? Yo creo que Marcus Rashford, ¿no? Yo creo que obligatorio. Obligatorio Marcus Rashford. Las faltas Marcus Rashford. El penalti Marcus Rashford. Corner izquierdo. Le pegaría un diestro. Ya sabéis que a mí eso me da toque. Le pegaría a Alex Scott. Aquí le pegaría a Simone Pafundi. Y ya estaría, ya tenemos el equipo suplente hecho, lo cual está bastante bene, porque están igual, lo que pasa es que cambia un poco el dibujo, ¿no? Y aparte que pone un 4-3-3 defensivo, ¿no? Hostia, es verdad, pone 4-3 defensivo. Eso será por las tácticas. Tenemos contraataque equilibrada, 60-65, balón largo de Márquez en ataque, 70. 60-65-70, a ver si me acuerdo.
A ver si me acuerdo yo de esto. A ver. Ah, mira, lo tenemos igual. 60-65. 70. Ah, pues ya lo tenía hecho. Ya lo tenía preparado. Vale, pues sale. Porque sale 4-3 defensivo. O sea, entiendo que es porque he puesto esa alineación, ¿no? La 4-3-3 defensiva. Pero si luego la cambio, esta es más ofensiva porque tengo media punta. El 4-3 defensivo es un medio centro, dos medio centros defensivos. Aquí tengo un medio centro defensivo, un medio centro y un medio centro defensivo. Entiendo que, bueno, no sé, da igual. Pero al principio es eso. Ya tenemos el equipo suplente hecho. Así que nada, hoy empieza la Europa League, partido contra el Genk. Voy a hacer primero la rueda de prensa. Una vez realizada la rueda de prensa, vamos a ver qué equipo presenta el Genk, que no debería de, ya os digo, presentarnos mucho problema. Tiene a Lukumi, Mujahid, Trafford, Cáceres, Sor, por ahí también, Hurtado, Galarza, Benedetti, Sissoko en el banquillo, Zekiri, Castro, Pencil. ¿Pencil? Ese no es el Pencil, ¿no? Del Tromso. Creo que no, ¿no? No, no, que va, no, la cara no es esa. De hecho, creo que no tenía ni cara. No me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, antes de nada, antes de empezar ya con el vídeo en serio, el nuevo modo carrera lo estoy preparando todavía, ¿vale? Como ya sabéis, el otro día actualizaron el juego, yo lo actualicé, no debería haberlo actualizado, no sabía que había una forma de no actualizarlo. Pensaba que era obligatorio, porque no me dejaba entrar desde el FIFA Manager. Hicieron una actualización FIFA en la que, pues bueno, la mayoría de mods no funcionaban de la mejor manera o funcionaban bugueados o tal, ¿vale? Raúl, que es el chico que me está ayudando con esto, que a ver si conseguimos solucionarlo, porque yo soy tonto y él sabe más, entonces me tiene que ayudar él porque soy imbécil. A ver si conseguimos solucionarlo, ¿vale? Para que a mí me funcione ya con la nueva actualización los mods, porque como ya sabéis, tendremos la licencia de la Serie A, tendremos trofeos, todos los trofeos originales. Tendremos también el tema de las televisiones y de las prensas y todo esto. Las originales, es decir, Dazón y todo esto. Y qué más, qué más, qué más. Y en teoría, el juego es más realista, ¿vale? Hay un mod de realismo para que el partido o los jugadores y todo esto sea más, no difícil, sino realista. O sea, es que no es cuestión de que sea difícil o fácil, sino que sea realista y que no a minuto 60 el equipo rival se ponga a tocar atrás y no quieran atacar, ¿vale? Entonces, estoy intentando solucionarlo cuanto antes, a ver si lo soluciono. Ya he hecho lo que me dijo Raúl en este caso para no tener que actualizar obligatoriamente el juego y poder seguir con los mods. Y pues nada, me falta retocar unas cositas para ver si se arregla y tal. Sigo sin decidirme. Estoy ya casi... he descartado la liga francesa, no sé el porqué, mi cabeza, ¿vale? Es intuición, lo que sea, llámalo como quieras, pero estoy seguro que va a ser en Alemania o en Italia, ¿vale? O Serie B o tercera de Alemania. Así que ahí ya podéis ir opinando para ver qué hacemos, para ver si me ayudáis a tomar una decisión, porque sigo sin estar decidido. Va a entrar Brandwit porque Lisandro no puede disputar este partido. Entra Fish en el banquillo. Bandaje es zurdo. Este es zurdo, pero tiene mejor pierna mala, así que se queda Brandwit. Pierre-Emil Højbjerg con el brazalete de capitán, así que en Old Trafford. Y en definitiva, comienza la Europa League. Y comienza el partido en Old Trafford entre Manchester United y Genk, el conjunto dirigido por Wayne Rooney, que debuta este año en la Europa League junto al conjunto belga, que quiere dar la campanada en Old Trafford. Obviamente, a priori, somos los grandes favoritos. No deberíamos de tener mucho problema. Se pase un poco malo, obviamente es zurdo. No deberíamos de tener mucho problema. Repito, somos un equipo totalmente superior. Creo que es un partido perfecto para que Ivan Ferguson gane un poquito de confianza, ya que ha empezado bastante flojito, con bastantes dudas, creo. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ha empezado raro Ivan Ferguson. Y necesitamos un poquito más de él, evidentemente. No podemos estar todo el rato dependiendo de lo que haga Garnacho, de lo que haga Rashford cuando entra, de lo que haga Norheim, Jacob Olsen, Pafundi. O sea, necesitamos que haya un delantero. Un delantero que marque goles, evidentemente. O que por lo menos lo genere, ¿no? Aunque sea dando asistencias. Pero que algo nos haga, por favor. Ahí está la primera jugada de ataque clara. Alejandro Garnacho, que se va en velocidad. Tiene que buscar el centro, pero no hay nadie. El gol de Alejandro Garnacho. Rarillo, ¿eh? Rarillo, no te lo voy a negar. Pero minuto 15 de partido. El bichito Alejandro Garnacho consigue poner el primero en el marcador. Gol rarillo, repito, no ha entrado nadie. Mirad, Ronald Norheim y Von Ferguson se quedan todos atrás, frenados. Jacob Olsen también se queda atrás, frenado. Nadie entra. He intentado centrar por arriba a ver si Jacob Olsen llegaba, y el rebote de James Trafford. La verdad es que ha sido rarillo el gol. A ver, que mientras entre, pues eso, que nos llevamos, ¿no? Pero un gol de estos que no me gustan. Ya lo sabéis, que no me gusta marcar goles de rebote, goles así tan extraños, porque al fin y al cabo no deja de ser un gol que evidentemente puede pasar en la vida real, por supuesto, pero es un gol de esos que dices, hostia, qué forzado, ¿no? Pues eso mismo, básicamente. Gertruida, que recupera bien ante la réplica inmediata de Fadera. Bien, ahora el jugador neerlandés aguantando la posesión, y el balón vuelve a ser para el United. El balón para Gertruida de nuevo. Gertruida, que quiere salir por la banda derecha buscando la apertura de Jacob Olsen, que se durmió un poquito. Fadera recupera.
Fadera, que se va muy bien ahora de Gertruida. Cuidado con la salida del 7. El 7 del Gen, que no puede pasar ante Bradway, que recupera rápidamente el balón. Se la queda Jacob Olsen, tocando bien por dentro para Runar. Runar con Ivonne Ferguson, que puede buscar de nuevo la apertura hacia el islandés. Uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Jacob Olsen, que puede acabar la jugada. La definición, golazo. Golazo de Jacob Olsen, minuto 26. El jugador islandés que tenía el pase claro a Alejandro Garnacho. Para asegurar, gracias FIFA, tenía el gol fácil para asegurarlo con Alejandro Garnacho, pero finalmente decidió jugársela él con un poquito de fortuna. Con una mala actuación otra vez de James Trafford, diría yo, sinceramente, en mi opinión. Consigue marcar el segundo y pone ya tierra de por medio. Bueno, no está siendo una primera parte de momento muy difícil y eso obviamente es buena señal de cara a lo que viene siendo la Europa League, la clasificación a la Europa League, que no me salía la palabra, así que es buena señal que de momento en este primer partido lo estemos haciendo tremendamente bien. También es cierto que son... Es que se me vuelven a frenar, es que se me frenan todos, pero espérate que la jugada buenísima, golazo de Jacob Olsen. Golazo de Jacob Olsen, de nuevo minuto 32, los de siempre, Alejandro Garnacho, Runar Norheim y Jacob Olsen. ¿Veis? Vamos, 3-0, e Ivonne Ferguson no ha tenido ni una oportunidad clara de gol. No ha tenido ni una. Lo que no entiendo es por qué nadie entra a rematar. Ivonne Ferguson se queda ralentizado y no lo hacen cuando va a entrar. Hace así y se frena. ¿Por qué? No lo entiendo. Es un fallo, es un bug, es mi juego, soy yo. Es que no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué pasa eso? O sea, no tiene sentido. Que no me entren todos, lo entiendo. Pero que no me entre nadie o que cuando van a entrar se paren en seco. Es que es muy descarado, es muy raro. No. Repito, no sé si es un bug o soy yo o es mi forma de jugar. Son las instrucciones, no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que apechugar con eso. Así que eso, podemos tener una más. ¡Qué barbaridad de velocidad tiene Alejandro Garnacho! Podría buscar el centro, pero se quedan atrás todos. Se quedan atrás todos. Pues nada, volvemos a empezar. Camavinga para Ivonne Ferguson, que consigue girarse. Ivonne Ferguson, golazo. Fuerísima de tiempo, evidentemente. Pero golazo de Ivonne Ferguson. Él es del Brighton, él es del Monza, que pone el cuarto en el marcador. Y lo que sería ya la sentencia. La verdad es que el partido está siendo muy tranquilito. En defensa estamos muy sólidos. Y luego en ataque, la verdad es que nos está saliendo todo a la perfección. Así que golazo de Ivonne Ferguson. ¿Quién ha sido la asistencia? Camavinga, ¿no? No ha sido Ronald Norgen, creo. Da igual, el partido de los de ataque, quitando Ivonne Ferguson, que sí, que ha marcado un gol ahora, pero que no está haciendo gran cosa. El partido de los del ataque, una locura. Así que viendo esta primera parte, pues evidentemente la segunda ya está vista, ¿no? Para sentencia. Va a entrar Alex Scott, va a entrar Pafundi, va a entrar Rashford, va a entrar a Matt Diallo y va a entrar... pues Debris por Gertruida, que está un poquito más cansado de lo habitual. Hacemos los 5 cambios de golpe al descanso. ¿Se han hecho? Sí, se han hecho. Así que perfecto, pues ya estaría. Partido bastante solventado, la verdad. ¿Portería cero? No, portería nunca cero. Gol de Rashford en el 87 también para meter la manita. ¿Y cómo ha quedado nuestro grupo? No me acuerdo cuál era nuestro grupo, no me acuerdo. Creo que era Twente, ¿no? Twente Craiova. El Twente ponía 3-0 contra el Craiova, puede ser. ¿Me ha dado tiempo a ver eso? Podría ser, ¿eh? Podría ser, vamos a verlo, quiero saberlo, quiero saberlo, quiero saberlo. Porque evidentemente si empatan es mejor. No, efectivamente, Twente 3, Craiova 0. Así que pues de momento pues ahí estamos empatados con el Twente. Luego Craiova debería ser un regalito. Y si el Genk, que a mí me parece el rival más, en teoría, difícil, que, bueno, junto contra el Twente, que el Twente lo conocemos de la Eredivisie y era un buen equipo. Pero si al Genk le hemos medio 5, al Craiova le deberían de caer 8 y al Twente 4, ¿no? O 5 también. O sea, deberíamos de pasar muy tranquilos, la verdad, las cosas como son. Fin de la sanción de Lisandro Martínez. Por fin Lisandro volverá a su estado normal y natural. Enfocamos en la energía de todo el 11 titular. Vamos a ver si llegamos para el partido de liga, que es importante. Lisandro, lo malo es que va a perder soltura, porque no ha jugado, pero tampoco está recuperado al 100%, entonces es un poco problema. Pero bueno, Marcus Rashford también a recuperar, a Matt Diallo también, Pafundi también, que Pafundi se cansa muchísimo, y Brathwaite también. En este caso, tenemos solo 2 días de descanso. Me gustaría jugar con los titulares para que luego en Copa podamos rotar, con el equipo suplente. A ver, Rashford, me pide jugar. Rashford, vas a jugar en Copa de momento, ¿vale? Vamos a darle un poco de confianza. Mira, ¿ves? Lisandro ya tiene la energía a tope. Ahora le falta la soltura, que con este partido pues va a recuperar bastante, bastante soltura. Y luego el partido de Copa va a descansar, por lo tanto, es importante. Partido contra el Leicester, ¿eh? El Leicester, recordad, está tercero. No, ahora está quinto. Imagino que habrá jugado alguien, pero que había empezado muy, muy fuerte la temporada. Jordan Pickford, Sutar, Badiashile, Ricard, Thomas, Vermeeren, Barreiro, Pesina, Banza, Sule y Pedro González, ¿eh? Muy buen equipo titular para ser el Leicester, evidentemente. Así que partido que no se presupone fácil, y más aún teniendo en cuenta que jugamos en el King Power Stadium. En definitiva, vamos para allá. Y comienza el partido en el King Power Stadium entre el Leicester City y Manchester United. Partido pues que
bajo el nombre de cada uno, ¿no? Y la historia de cada uno debería de ser fácil para el Manchester United, pero el Leicester está dando la campana. Espérate, porque nadie le entra. Camavinga, que puede acabar la primera jugada. El disparo rebotado. La saca la defensa del Leicester. Repito, el Leicester ha empezado muy fuerte la temporada, dando las sorpresas, así que pues igual no es un partido tan fácil. Ojo con Ivan Ferguson, que se ha colado. ¡Golazo! Golazo de Ivan Ferguson, que ahora sí parece que empieza a encajar en las piezas del puzzle de la alineación del Manchester United. Empieza a estar a gusto, empieza a verse bien. La asistencia, como no, de Runar Norheim. Es que lo de Runar Norheim, da igual el equipo que lo pongas, da igual de qué lo pongas, ese tío rinde siempre 100%. Alejandro Garnacho tocando para Runar Norheim. La asistencia de nuevo por la banda para Parisi, que se ha quedado corto el balón. Parisi que la pone atrás. El balón rechazado por la defensa. Garnacho que le pega. Jordan Pickford, que salva lo que sería el segundo justo al borde del descanso, que nos permitiría irnos con mucha tranquilidad a la segunda mitad, con un 0-2 en el equipo Green Stadium y con una superioridad, podríamos decir. Parisi, que la pone buenísima en la última jugada. Y Von Ferguson, que no llega. El balón para Camavinga, vuelve a abrir a la banda para París, y parece que la quiere centrar de nuevo hacia Ivonne. El balón se queda corto, la intenta salvar Gertruida, la saca Simon Banza. Final de la primera mitad en el King Power Stadium. De momento, Leicester 0, Manchester United 1. El partido igualado en cuanto a posesión, repito, pero las ocasiones, el peso del partido, el interés de marcar y de ganar, lo está llevando totalmente el Manchester United. Comienza ya la segunda mitad en el King Power Stadium. De momento hay un equipo solo en el campo mandando, y ese es el conjunto visitante, que está intentando, pues eso, llevar todo el peso del partido. Si alguien me entra, podría estar bien o hacer una jugada. Vamos a ver Ivan Ferguson, que quiere su doblete. El disparo al medio otra vez. Estamos tirando mucho, Pickford está parando mucho, pero sí que estoy viendo que todos los tiros que estamos haciendo están yendo al medio, ¿eh? El partido está ganado porque no tienen muchas ganas de atacar. Solo han atacado una vez, que han tirado una vaselina, que menos mal que no ha entrado. Y ya está, la verdad, un poquito rarillo el partido. Un poquito descafeinada la segunda parte. Amad Diallo, vamos a ver que tenemos la última. Amad Diallo que recorta, toca con Simone Bafundi. El balón perfecto para Alejandro Garnacho. La definición, se le fue el control un poquito largo. Otra vez Jordan Pickford salvando los muebles. Garnacho, el remate. Bueno, el gol. El gol es de aquella manera, ¿eh? Golazo de Alejandro Garnacho. Minuto 94. Dos minutos fuera del tiempo añadido. Del reglamentario y del añadido también, por supuesto. Llega el segundo de Garnacho. Gol rarillo, porque el remate desde fuera del área. Jordan Pickford se ha parado absolutamente todo. Y la más fácil ha entrado. Y el partido ahí tenía que haber acabado. Pero bueno, Camavinga la colgó ahí como pudo. Y Garnacho se sacó un remate potentísimo. Guiño, guiño, codo, codo. Y marcó, ya está. Rarillo el gol. La verdad es que las segundas partes están siendo un poco roñosas, ¿eh? En todos los partidos. Están siendo un poquito roñosas porque es que no pasa absolutamente nada. El equipo de rival se pone a tocar atrás y ya está. Es lo que estamos viendo. Un poco ñocli, pero bueno. Repito, es lo que hay, ya está. No podemos hacer otra cosa. Les Scott no ha jugado. Ha jugado Kobe Maino. Ahí está. Y Bradley también ha jugado un poquito. Así que en principio llegamos todos bien, sobre todo el equipo suplente, que es lo que nos interesa, que lleguen bien para el partido contra el Bristol City, que empieza ya la Carabao Cup. Sí que es cierto que no es una competición que nos interese, pero también es cierto que es una competición que nunca está de más ganar, evidentemente, y que se acaba relativamente rápida, ¿no? En este caso. Shortair, que nos pide jugar. Shortair, tienes mucha gente por delante, hijo. Mucha gente. Y fue el primer partido. El Bristol City no sé si estará en Championship o en League One, no tengo ni idea. Pero deberíamos ir sobradísimos y encima es en casa. Así que equipo totalmente suplente con Marcus Rashford con la capitanía en Old Trafford. Y en definitiva, vamos para allá. Y comienza la Carabao Cup para Manchester United y para Bristol City. Partido de poca trascendencia, podríamos decir a priori. A no ser que el Bristol City nos pegue un baile, que podría darse el caso, evidentemente. Jugamos con todo el equipo suplente, pero creo que hay un equipo suplente más que solvente, ¿no? Para afrontar este partido. Así que esperemos que lo hagan todo bien. Debuta Joel Leo con la camiseta del United. Debuta Taiwo Gunigi también con la camiseta del United. ¿Quién se lo iba a decir a Taiwo cuando llegó procedente de Alemania, si no me equivoco, al Nottingham Forest, que iba a estar ahora en el Manchester United? Así que hay que disfrutar de ese momento. Y ojo con Taiwo. ¿Soy disléxico? Yo diría que el pase se lo da para Fundi, lógicamente. No había nadie ahí, pero bueno, teníamos una ocasión ahí clara, ¿eh? Corny tocando con McCreary. McGregory que la quiere subir. Final de la primera parte. No hemos tocado el balón. Literalmente, el Bristol City ha llegado al Trafford para tener el 60% de la posición mínimo. Espera, que he dicho yo 60%. 74%. 74% de posición para el Bristol City en la primera parte. Ahí está. O sea que si no habéis visto nada de la primera parte, ya sabéis por qué ha sido. Minuto 86. Vamos a ir, todos lo sabemos, a penalti si nos van a ganar, ¿no? O sea, está clarísimo. Está clarísimo que vamos a perder este partido. Que lo tenemos que perder, vamos. Está cantado. Que no tiene sentido. Amad Diallo, que la cuelga buenísima hacia Taiwo. El remate de Taiwo. Bajic, que vuelve a salvar.
Seguimos intentándolo, pero seguimos sin que entre la pelotita. No, Alex, no, perdón. Qué lento va este menú también, mamá. Amadialo. A ver el centro, buscamos de nuevo al nigeriano. Amadialo que vuelve a encontrar. No, va a buscar a Braithwaite. El remate al medio. Braithwaite, gol. Minuto 88. El central suplente en dos tiempos consigue marcar. Los dos de remates también al medio. Es que los dos remates al medio. Puede ir a un lado, aunque sea FC, a un ladito. Es que no te pido que vaya por la escuadra. A un lado, ya está, que el portero tenga que moverse. Increíble, gol, partido asqueroso. Yo no sé cómo estará todavía la posición. Ahora cuando acabe el partido lo miro, ¿eh? Ahora cuando acabe el partido lo miro, pero es lamentable este partido. O sea, no he entendido nada. En estos últimos minutos estamos nosotros recuperando balones y acabando más jugadas, pero no tiene sentido todo el partido no tocar el balón. Todos los pases mal, todos los tiros mal, todas las decisiones mal. No he entendido nada. De todas formas, nos vamos a llevar, evidentemente, la victoria. Nos clasificamos a la siguiente ronda. Partido de verdad, para cortarse un huevo, para cortarse un huevo y comérselo, literalmente. Ahí están los datos, 38-62 de posesión. Al final se iguala un poquito, pero vaya delita. En fin, partido durillo de ver, pero imagino que el resumen que habéis visto habrá sido extremadamente corto, porque es que no ha pasado nada más allá de los últimos minutos. No ha pasado absolutamente nada. No ha tenido sentido. O sea, ya habéis visto al descanso. Creo que era 74-26 o algo así, ¿no? O 72-28 de posesión. Una locura. O sea, no hemos tocado el balón. Todos los pases que hacíamos los hacíamos mal. No, de verdad que no entendía nada. No entendía nada, pero bueno. Vamos a recuperar a los suplentes y no convocados, porque han jugado literalmente todos. Así que perfecto. Y de los titulares no ha jugado absolutamente nadie. Así que perfecto también, porque deberíamos de llegar perfectos para el partido contra el Nottingham Forest de Liga. Ficha. Límite de convocatoria con Noruega, esto ya lo veremos. ¿Cuándo toca el próximo Mundial, tío? Es que no me acuerdo, ¿cuándo fue el último Mundial? O sea, ¿cuándo fue? No, ¿en qué año fue? Que no me acuerdo. Mundial de Qatar, claro, ¿no? ¿Sería? Espérate que no me acuerdo. Mundial Qatar. A ver. Vale, es en 2026, o sea que el Mundial ya lo hemos hecho. El Mundial ya lo hemos hecho. Entonces ahora vamos a Eurocopa, ¿no? Entiendo. La Eurocopa es cada dos años, ¿no? Vamos a verlo. ¿Sale aquí algo? No sale nada todavía. No sale nada todavía. ¿Vamos a Eurocopa? Es que no me acuerdo, la verdad. Siempre me pierdo con estas cosas. Siempre me lío. Pero bueno, estamos segundos ahora mismo, porque el Manchester City tiene mejor, aunque no tiene sentido, tiene más goles a favor. Pero coño, si le hemos ganado nosotros su partido, deberíamos de ir nosotros, ¿no? Primero. Pero bueno, pasaje cosas ni cosas que pasan. Nos enfrentamos a Nottingham Forest, ex equipo de Taiwo Wonigi, lo cual, pues bueno, no va a jugar, la verdad. O sea, es lo que hay. Tiene buen equipo, Anthony Langa, Camello, Berardi, Brandon Aguilera, Danilo, O'Brien, Niakate, Sergio Gómez, Marc Puig. Buen equipete. Tiene un portero canterano que no sabemos si será un regen o será Jesucristo o será malísimo, no tenemos ni idea. Pero muy buen equipete. Convocamos a Taiwo. Vamos a convocar a Taiwo. Vamos a meterlo aquí que pueda tener algunos minutitos en caso de que lo necesitemos. Por lo menos que tengamos esa opción. Lisandro ya está, como veis, recuperado al 100%. Ya está desbugueado. Así que en Old Trafford, en definitiva, vamos para allá. Y comienza el partido de nuevo en Old Trafford entre Manchester United y Nottingham Forest. Dos equipos con aspiraciones muy, muy distintas. Si se mueve Iván Ferguson de vez en cuando en algún partido sería increíble, de verdad. Dos equipos con aspiraciones muy diferentes, evidentemente. El Nottingham Forest, pues, mantener categoría, entiendo. Aunque el equipo que tiene, pues, puede ser para dar alguna que otra sorpresa. Aunque lo dudo mucho, pero puede serlo. Y el Manchester City, evidentemente, que aspira a ganarlo todo. Ya ha ganado el partido más importante de la temporada, que era contra el Manchester City, el equipo imbatido de todos los tiempos. Y obviamente el derbi. El derbi de Manchester, que también es tremendamente importante. Le faltó un poquito de velocidad ahí al bueno de Norge, ¿eh? Banda narices que le haya faltado agilidad a Runa Norge. Cuando tiene bastante agilidad, suficiente como para poder irse precisamente de Niakate, que no es extremadamente ágil, que digamos. Así que partido interesante, partido importante, sobre todo para Taiwo Wonigi, ¿no? Que regresa con sus compañeros, con el que fue su equipo. A ver qué tal, si tiene minutos y consigue demostrar, porque en el anterior partido lo ha hecho bien, lo que pasa es que ninguno del equipo podía jugar, la verdad, ese partido. Cuidado con ese pase, Alejandro Garnacho. Balón para Ivan Ferguson, que se gira el disparo, que tampoco llega. Totalmente encerrados la mayoría de equipos de zona media-baja de la tabla. Como que muy encerrados, tío. Cuando estamos en el área hay como 4, 5, 6 jugadores ahí, tío. Se encierra la gente muchísimo, ¿eh? Yo creo que es por nosotros. Lo de Van Dijk ha pitado falta, de verdad, es que... Es que no puedes rozar a nadie. Dani, lo que la cambia con mucha precisión y con mucha categoría para Anthony Langa, exjugador, por supuesto, y es canterano del... Bueno, canterano será siempre. Del Manchester United. Buena salida de balón ahora para Eduardo Camavinga. Tocando por dentro con Ivan Ferguson. El pase buenísimo para Jacob. Jacob que la puede colgar. El centro es perfecto para Ivan Ferguson. Müller de nuevo, que vuelve a salvar.
Podríamos ganar, ir ganando este partido al descanso 4-0 tranquilamente. Si no fuera por ese Müller, que es Dios. Jacob Folsen ante la última de la primera parte. Niakate que la consigue despejar. Camavinga que se la queda, el disparo de Eduardo. Müller de nuevo que vuelve a salvar. Primera parte rarilla, ¿eh? Han tenido ellos una ocasión de falta directa de Berardi, que si llega a ir a portería era un auténtico golazo. Y yo chapo y me callo la boca. Pero luego hemos tenido como 6 o 7 clarísimas. Que se las ha pasado, se las ha parado Müller. Exactamente 7. 7 ocasiones, 7 disparos a portería, mejor dicho. 7 clarísimos. Y todas se las ha parado Müller, ¿eh? Brutal, brutal lo del guardameta canterano del Nottingham Forest, que está haciendo historia ahora mismo en Old Trafford. Va a entrar Taiwo, va a entrar Pafundi. Necesitamos más velocidad. Va a entrar Kobbie Mainoo. Y ya está. Voy a hacer esos cambios. No voy a hacer más. No voy a hacer más porque es que no podemos hacer más. O sea, es decir, si no entra, no entra. Ya está. Si no quieren que entre, mejor dicho, no va a entrar. Así que, a ver si Simone Pafundi se la pone buena a Taiwo Awoniyi, que se enfrenta ante su equipo. Pafundi hacia Taiwo Awoniyi. El remate de Taiwo. ¡Golazo! Ahí está. La ley del ex se hizo cumplir, se hizo notar. Taiwo Awoniyi, que le marca al Nottingham Forest. Evidentemente lo celebra porque han pasado ya demasiadas temporadas. Y en el Nottingham Forest, pues quizá ha estado 3. No ha estado tampoco. No ha estado tampoco mucho más. Así que golazo de Taiwo Awoniyi. Ya era hora, después de 9 tiros a portería. Otra vez va al medio. O sea, se lo deja. Literalmente el juego se deja que le marquemos. Pero por lo menos entró la pelotita. Taiwo Awoniyi, que se estrena con la camiseta del Manchester United. Balón atrás para Niakate. Niakate jugando por dentro con Danilo. Danilo abriendo hacia Sergio Gómez. Final del partido, otra vez por la mínima. Otra vez rezándole a la virgencita. Otra vez llorando. Otra vez llorando, de verdad. No sé qué pasa, tío, o sea, es que si dijeras que no generamos, yo me lo tomaría súper bien, porque diría, hostia, está súper igualado. Todos los partidos son súper intensos y necesitamos acertar al máximo porque no tenemos muchas ocasiones. Pero hostia, es que si tiras 10 veces a portería, 10 tiros clarísimos dentro del área y todas te las paran, dices, hombre, yo creo que ya, ¿no? A ver, que tenemos notificaciones por aquí, informe mensual sobre el filial. Mira, Jacob se ha cambiado de posición, no sabemos cuánto hace de esto, pero bueno, ya ha cambiado. 53, ha subido 6 puntos, si no me equivoco. Así que no está mal, vamos a poner el organizador avanzado, que los pases son lamentables. Pero bueno, creo que era el cambio obligatorio, sí que es cierto que no es muy bueno. Pero bueno, ya veremos cómo acaba saliendo. Por cierto, que he leído, creo que a Charlie, o no sé a quién, ¿quién había dicho? He quitado los comentarios. Alguien que me decía, has fichado a este, pero no a este, y el precio era mejor y tal, igual. Es intuición, amigos, es intuición. Es intuición, o sea, lo hago por intuición. Evidentemente me fijo en los precios, pero cuando veo que ya has fichado mucho, digo, va, pues este ya no lo ficho. O este sí, este no. O este me da buena espina. O este la cara me gusta. O este el nombre me gusta. O sea, es literalmente así. Es literalmente así. ¿No tiene sentido? No, no tiene sentido. Pero así soy. ¿Qué quieres que haga? Bradwick a descansar. De Brisa a descansar también. Y Awoniyi a recuperar. Joel Leo nada. Cara nada, Fish nada y Shortire nada. Y en principio aquí todo el mundo pues a recuperar. Parisi y Alejandro Nacho, vamos a poner la energía al máximo, que recuperen cuanto antes porque están exhaustos, evidentemente. No pueden más ya y es lo que hay. Vale, paramos aquí. Vamos a ver plan de entrenamiento. Efectivamente, perdón, que no sé hablar. Llegamos pronto para el partido contra el Universidad Craiova, conjunto rumano, que no debería generar muchos problemas tampoco. Gertrude está perfecto. Actualización mensual del ojeador. Vamos a ver. Sung Hee Gil. ¿Gil? ¿Cómo que Gil? Rechazamos. Il Song Ho. No me interesas. Min Jung Kim. No me interesas. Chi Hu Kang. No me interesas. Hong Hil Tang. Madre mía. Menos jeroglíficos de nombres tú. ¿Me va a salir algún coreano bueno? Es increíble. A ver, en Inglaterra. Alfie Thomas. Nada. Joel Chambers. Vamos a ficharlo por si acaso. Harry Barrows. No me interesas. Adam Hobbs. No me interesas. Riley Howe, no me interesas. Y Owen Forrest, es portero, no me interesa. Y en Noruega, vamos a ver Noruega. Eivind Petersen, nada. Mats Johansen, nada. Matti Nielsen, nada. Martin Thomasen, nada. Erik Christiansen, nada. Christian Hagen, nada. Y Mikkel Johnsen, nada. ¿Veis? Había jugadores que tenían más de 300.000 de balón, con un potencial de 94 y tal. Pero es intuición, lo hago por intuición. Digo, va, pues este no creo que sea bueno. O este sí, o este no. Yo qué sé, lo hago así, ya está. Este, por ejemplo, tiene una media de absoluta mierda. ¿Qué hago yo con este tío?
Porque de MD, claro, necesitaría un cambio de posición que le favorezca mucho, ¿sabes? Que le haga cambiar mucho. Vamos a ponerlo delantero. A ver si el cambio de posición le hace subir mucho, pues si no, obviamente, ese tío no va a valer ni para limpiarle las botas a Camavinga. Así que continuamos, avanzamos en el tiempo. Estamos todos casi, casi perfectos de todo. Así que, bien, partido contra el Craiova, que, repito, no debería de ser muy complicado. A ver qué equipo presenta el Craiova, a ver si sabemos de alguien, o yo por lo menos conozco a alguien. Mira, Lang sí que lo conozco, el central. Markovic me suena, Mitrita. Y te diría que no conozco a nadie más. Popescu me suena la cara, pero no estoy seguro. No conozco a nadie. Somos un equipo 10.000 veces superior a ellos. O sea, si el Twente al Craiova le ha metido 3. No, el Twente no. Sí, el Twente le ha metido 3 al Craiova. Por estadística pura deberíamos meterle 8. Así que en el estadio de la Universidad de Craiova. Y en definitiva, vamos. Y comienza el partido, la segunda jornada, perdón, de la fase de grupos de la Europa League entre Universidad Craiova y, bueno, sería realmente Universitae, ¿no? O algo así se dice. Bueno, ya me entendéis. Entre el Craiova y el Manchester United. No me voy a poner yo aquí ahora específico. No sé hablar casi castellano, voy a hablar rumano, ¿sabes? O sea, espectacular. Partido que debería de ser un regalito, literalmente. Así que esperemos que sea así. Vamos a ver Ivonne Ferguson, que puede marcar el primero. Llega el primero. Minuto 6 de partido. No nos hagamos los sorprendidos. No nos hagamos los sorprendidos. Porque evidentemente debería de ser un partido muy, muy, muy relajadito. Podríamos haberle regalado el gol a Runar Norheim, pero Ivonne Ferguson, necesito que gane confianza, necesito que gane autoestima, porque me está poniendo al límite y me aguanta mi temporada, que me rayo y ficha Lautaro. Sería lore también, gastarse 50 o no, 80 millones que ha costado Ivonne Ferguson para luego cederlo porque no lo puedo vender en esta temporada y traerme a Lautaro por 100. Estaría gracioso, la verdad, pero bueno, dinero hay de sobra y el Manchester United es muy propenso hacer ese tipo de cosas raras, la verdad. Garnacho de nuevo para Ivonne Ferguson. El control orientado es bueno. Se quiere ir ahora el irlandés. Se va de todo el mundo. ¡Qué golazo! O sea, es que la velocidad, la agilidad, la calidad que tiene Ivonne Ferguson en comparación con cualquier defensor del Craiova, es que no hay comparación. Segundo de Ferguson. Doblete del jugador irlandés. Es que, claro, ya, ni tanto ni tampoco. O sea, no te pido que este equipo haga como el Bristol City y nos tenga un 70 y pico % de posesión. Pero hostia, que vamos andando literalmente. O sea, podemos meter 6 en la primera parte tranquilos. A ver, yo con un hat-trick de Ivonne Ferguson ya me conformo, ¿eh? Así que gane autoestima, que gane moral. Aparte de ya la soltura, evidentemente. Pero que gane un poquito de autoestima y de moral para afrontar lo duro que nos pueda venir. Alejandro Garnacho llega al tercero. Mala potencia de Alejandro Garnacho, que ha tirado el balón fuera de forma un poco rarilla, podríamos decir. Popescu, que le va a pegar arriba, no, le pega hacia la banda para Porta. Porta presionado por Alejandro Garnacho, a punto de recuperar el hispano-argentino. Juri presionado por Runar Norheim, que va a poder recuperar. El balón es para Camavinga, abriendo rápido para Jacob Olsen, que recorta hacia adentro, toca con Runar. Runar, que la puede dejar de primera para Ivonne Ferguson. Llega el hack de Ivonne Ferguson, amigos. Minuto 20 de partido, es un regalo literalmente del señor este partido. O sea, es que no están haciendo literalmente nada. Absolutamente nada de oposición, fijaos. O sea, nada. Mira. Voy andando tranquilamente. Con la calma, el tercero de Ivonne Ferguson, hat-trick del irlandés, que empieza a demostrar. Si me pones a jugar contra niños de 6 años, Ivonne Ferguson tiene que demostrar. Evidentemente, claro, pero luego cuando juegue contra el Chelsea, o contra el Manchester City, o contra el Tottenham, necesitamos que aparezca. Ahí es cuando necesitamos que aparezca y necesitamos que se le vea. Cuidado con Mitrita, que este sí que lo conozco, este es rápido, ¿eh? Este tío es rápido y habilidoso, se va a ir de todo el mundo. Bueno, se está yendo del aire realmente porque no le puedo entrar. Pero bueno, ahí está. No recupera Gertrude. Cuidado con esta. Es que no he apretado ningún botón. Es que está feísimo. Es que no he apretado ningún botón. Y le ha hecho una entrada que encima el jugador ha salido volando. No he apretado nada. He hecho así. He corrido con el joystick hacia él. Ya está. ¿Esa entrada por qué? Es que es una entrada forzada. Que yo no he hecho. Vamos, Ramsdale. Primer penalti en contra de Aaron Ramsdale. Con la camiseta del United. Back sin Panu. Sin Panu, que le pega, golazo del Craiova, que da la campanada y marca el primer gol de la Europa League para ellos. Y sobre todo en Old Trafford, o sea, en Old Trafford digo yo, contra el Manchester United, no es en Old Trafford, pero ya tiene su importancia. Gol, pues obviamente totalmente merecido. Es penalti como una catedral, lo que pasa es que yo no hago ese penalti. El penalti lo hace la CPU, no sé por qué, porque es que no he apretado ni al de bregar. O sea, ni el de presionarle, ni el de estar así. No he hecho nada, me he acercado con el joystick y ya está. No he hecho nada, pero bueno. Buena recuperación de Alejandro Garnacho. Sale Runar Norheim, que puede buscar la velocidad. Ahí está el desmarque de Ivonne Ferguson, que quiere buscar el póker. Vamos a ver, puede llegar el cuarto del irlandés. Ahí está. El portero no tiene manos, no tiene movilidad, no tiene absolutamente nada.
Golazo de Ivan Ferguson. Llega el cuarto. Evidentemente el partido está solventado. O sea, incluso con el 1-3 estaba solventadísimo. Pero sí que ha sido un partido raro, ¿eh? En defensa, los porteros, o sea, el portero, el penalti que les han pitado, pues bueno, eso que nos llevamos en contra. Pero este es un partido raro, ¿eh? Parece que estoy jugando fácil. Un término medio es lo que buscamos. Pero bueno, Ivón, si marcas 5 goles en la primera parte, haces historia. O sea, 100%. No sé cuántos jugadores habrán hecho 4 goles en una primera parte con un equipo, que imagino que habrá alguno, evidentemente, pero 5. Cuidado, porque puede hacer récord, seguro, si hace el quinto gol. Ojo con esta recuperación, sale Jacob Olsen, fíjate. ¿Ves? Voy andando. Ahora mira, ahora porque me he ido hacia él realmente, me he ido hacia él total, pero voy andando por el campo. Es que no me entran, no intentan hacer nada. Juri buscando la banda, el balón para Abdu. Abdu que quiere irse de Gertruida, lo consigue de rebote otra vez, madre mía, solo llegan de rebote. Mitrita ante Lisandro, no puede pasar. Buena salida de balón, no me deja la última. Final de la primera parte. El final del partido, porque el partido está rarillo. 1-4 al descanso. Ivan Ferguson haciendo literalmente historia. De hecho, lo habéis visto ahí en los datos. 4 tiros, 4 goles. No sé si os habrá dado tiempo, pero si no lo habéis visto, pues ya os lo digo yo. 4 tiros, 4 goles. Así que, increíble. Garnacho, vamos a darle descanso, que siempre descansamos a Olsen. Va a entrar al Scott para que tenga minutitos. Y va a entrar De Vries en este caso por Gertruida. Para darle descanso, perdón, al neerlandés. ¿Qué nos hablar? Espectacular. En fin. Simulamos rápidamente hasta el final. 1-4, nos quedamos ahí. Han fallado otro penalti, o sea, han tenido otro penalti. Espectacular, pero bueno, nos llevamos la victoria. Nuestro rival, he visto el Twente, perdía 2-0 contra el Genk, eso es bueno porque ahora se quedan ellos con 3 y nosotros con 6. Es perfecto. Vale, tenemos que convocar a alguien de aquí. Yo diría que no, ¿no? Ben Lesser por Sanderberg es lo único que podríamos hacer, que no nos interesa, la verdad. Runar Norheim tiene 84 de media, Odegaard 90. Igual hacer una alineación con 2 media puntas. Cuidado con Runar, ¿eh? Cuidado, lo que pasa es que tienes también a Andreas Sheldrup, Jacob Feng también por ahí, que son grandes jugadores. Y no sé yo si me renta. Birrisa, 75 de media. Sigue manteniéndose ahí el tío, ¿eh? A pesar de no estar nosotros cuidando de él. En fin, enfocamos a la energía al equipo titular. Nos quedan solo 2 días para el partido. Rashford a recuperar, a Matialo a recuperar, Pafundi a recuperar, Alex Scott a recuperar y De Vries a recuperar. Y en principio, pues llegaremos más o menos, ¿no? Como se pueda, como buenamente se pueda. Jacob Falsen está bastante fatigado, así que vamos a ponerle energía al máximo para que pueda llegar bien al siguiente partido. Vamos a ver, jugadores con compromisos internacionales. Ahí está, sale medio equipo, evidentemente, media plantilla. Y bueno, pues estamos líderes con un partido menos que Tottenham y Arsenal y Newcastle. El City lleva los mismos partidos que nosotros, pero ha empatado un partido, lo cual eso nos permite a nosotros soñar con ser líderes absolutamente en solitario. Tendríamos partido contra el Fulham ahora. Vamos a ver el calendario, porque es partido contra el Fulham y luego descanso para jugar contra el Arsenal, luego Twente, Aston Villa. Nuestro rival de Copa ha salido ya en la Carabao. Sí, mira, West Ham, si lo tenía delante, no me había dado cuenta. El West Ham nos ha tocado en Copa. Voy a tocar un regalito, ¿eh? Nos podría haber tocado un regalito, pero bueno. A ver qué regalitos hay en la Carabao. Ya verás tú qué regalitos hay. Ya verás, ya. Preston, ala. Wycombe, ala. Swansea, ala. Y luego ya está, ¿eh? Bueno, lo bueno es que el Liverpool-Tottenham, eso está bien. Ese enfrentamiento está bien porque nos quitamos un coco. Y realmente es el coco, el Liverpool, Tottenham y el Chelsea. Son los tres, junto con nosotros, los más a priori favoritos. A priori, repito. ¿La FA Cup se ha salido ya? No, todavía están por jugar. Y en Europa League, iba a decir Champions, pero no, en Europa League estamos evidentemente líderes en solitario. 9 goles a favor, 2 en contra, 2 victorias en 2 partidos. El Genk le ha ganado al Twente, lo cual eso es perfecto, porque si ahora nosotros le ganamos al Twente, en teoría el Genk le ganará a la Universidad Craiova, se quedarán nosotros con 9, ellos con 6. Pero luego, si nosotros le ganamos al Genk, ya está, o sea, ya, esto está hecho. Este grupo es imposible que se nos escape de las manos, así que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Repito, vuelvo a repetir, depende de vosotros que los vídeos sean diarios o no. Hoy lo estoy grabando esto miércoles, pero no sé si lo subiré miércoles o lo subiré jueves. Me refiero a que depende de vosotros, de lo que apoyéis los vídeos con los likes, de si lo hago a diario o cada 2 días o cada 1 día o cada 4. O sea, dependerá absolutamente, única y exclusivamente de vosotros. Así que vosotros mandáis en ese aspecto. Yo entenderé que si no hay suficientes likes o que no hay muchos likes, entenderé que no os apetece, que no os gusta mucho. Y pues bueno, pues intentaremos acabar esta serie cuanto antes. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con más.